La semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en el evento de lanzamiento a nivel nacional de la nueva vacuna contra el dengue, que el nombre comercial es Qdenga, y que está destinada fundamentalmente a la prevención del dengue y sobre todo al cuadro más grave de dengue, que es el conocido como dengue hemorrágico en la población en general, ¿sí? ¿Que quién tiene más riesgo de episodios de dengue hemorrágico? Aquellas personas que ya han padecido alguna vez al menos un proceso infeccioso por dengue. En la actualidad, entonces, sería una vacuna que se recomienda fundamentalmente para áreas geográficas en riesgo de nuevos brotes de dengue y en particular en pacientes que hayan tenido algún episodio de dengue previo, donde estaría mayormente demostrada su utilidad. Que es una herramienta más para prevenir cuadros hemorrágicos, pero eso no implica que todas aquellas herramientas que nosotros anualmente en esta época del año insistimos mucho, como la limpieza del peridomicilio con respecto a tener cuidado con los reservorios de agua, al uso de mosquitero, de repelente cuando salimos a parques y demás donde hay alta densidad de mosquitos y tenemos más riesgo de picaduras, se dejen de usar, ¿sí? Esta es una herramienta más que entra en todo ese menú de actividades preventivas y de manejo seguro, digamos, para que tengamos un peridomicilio libre de dengue. No va a reemplazar a todas las otras estrategias. Lo que buscamos con las vacunas justamente es eso, es disminuir los cuadros graves. ¿Por qué? Eso tiene un efecto importantísimo a nivel de salud pública. Por supuesto, en el mejor de los casos buscaríamos no tener la infección, pero aun cuando alguien la tiene, si tiene las formas leves, la vacuna cumplió su objetivo.